Los libros tienen esa capacidad única de entretenernos, de instruirnos, de ser a la vez un instrumento que sirve para salirse de sí mismo y para encontrarse con un autor, una autora, un universo o una cultura, y de ofrecer un tiempo para sumergirnos más profundamente en sí mismo. Buenos días, mi nombre es Ana María Ramírez Cadena y trabajo en la Biblioteca Pública del municipio de Teocaltiche, Jalisco. El día de hoy quiero platicarte acerca del Día Internacional del Libro. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada el 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Es una celebración internacional promovida por la UNESCO. El 15 de junio de 1989 se inicia en varios países a partir de la fiesta catalana de San Jordi, donde ese día festejan los libros desde el primer tercio del siglo XX. Y en 2010 la celebración ya había alcanzado más de 100. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallece Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o muerte de otros autores prominentes como Mauricio Druon, Aldor Kaluxner, Vladimir Nabokov, entre otros. El Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos. Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar contribuciones de aquellos que han impulsado el progreso social y la cultura en la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de la Literatura Infantil y Juvenil Pro Tolerancia. La Biblioteca Pública de Teocaltiche te ofrece una gran variedad de libros que tú puedes disfrutar desde la comodidad de tu casa. Disfruta este Día Internacional del Libro y recuerda utilizar tu cubrebocas, gel antibacterial, lavar constantemente tus manos y sobre todo quédate en casa. Nos vemos. Hasta luego.